Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a ver en imágenes la información de los últimos 7 días, tanto en el Bajo Aragón Histórico como en las cuencas mineras. Empezamos una semana más por nuestra encuesta semanal. Esta semana hemos salido a la calle para preguntar a la ciudadanía sobre un problema que nos afecta a todos y que está además de mucha actualidad. Deberes sí, deberes no. Vamos a ver qué nos han dicho. Creo que cada vez son menos los maestros que mandamos deberes a casa, ya que pensamos que los niños en edad de infantil o de los primeros cursos de primaria necesitan tiempo pues, para jugar, desconectar y realizar otro tipo de actividades. Los deberes que les ponen para casa son demasiados. Los tenían que hacer, si no todos, parte de ellos en el colegio, claro. Que tienen demasiados, que a veces es excesivo. Que podían hacer un poco más en clase y tener un poco más de tiempo libre por la tarde para disfrutar un poco, que al fin y al cabo son niños, ¿no? Sí, 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 te organizas durante el día, sí, sí. Llegan, toman su merienda o comen y después tienen su momento para hacer los deberes. A veces más fácil, a veces más difícil, pero como todo, siempre todos pasamos por lo mismo. Yo creo que los deberes en cierto punto son necesarios, pero también tenemos que dejarle tiempo para que salgan a la calle, se diviertan, juegan y hagan otras actividades que a ellos les interesa. Hombre, yo pienso que sí, porque ahora los padres trabajan bastante y tampoco pueden estar encima de ellos, pues dedicándoles el tiempo y para que hagan bien las tareas. Pues esto es lo que opina la sociedad bajo aragonesa acerca de la polémica entre los deberes sí y deberes no. Continuamos en Informativos Bajo Aragón, llega el otoño, evento sí, evento también, y por eso Yolanda Tello, nuestra compañera, nos viene con una recomendación que sin duda nos va a venir muy bien. ¿Conocéis Coloretés? Acompañadme. Puedes cortarte el pelo o hacerte un precioso recogido. Depilarte. Tratamientos faciales, manicuras y pedicuras, y hasta comprar cosméticos. Entra en Coloretés y sal estupenda, y lo mejor, sin que sufra tu bolsillo. Y vamos a continuación con el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Javier de Luna nos lo va a detallar a continuación, pero les adelanto que como ha llegado el otoño, se esperan lluvias dispersas y temperaturas constantes. Hoy nos encontramos en la plaza del Olmo del Sechá, en Maljunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver, porque tenemos por delante un fin de semana otoñal muy variable en lo meteorológico, así que vamos a desgranar un poco qué es lo que va a ocurrir, porque vamos a tener un tiempo un poco variable. Vamos a tener chubascos, precipitaciones que comenzarán mañana sábado, pueden ser localmente intensas, aunque no van a ser generales. Van a haber también muchos ratos de sol y esas precipitaciones afectarán de manera muy irregular a las distintas localidades del Bajo Aragón Histórico. El domingo, sin embargo, mejora el ambiente, pasa ese frente frío responsable de la inestabilidad de mañana y se abrirán los cielos y lucirá el sol. Las temperaturas se recuperarán algo, pero eso sí, no esperen ya que volvamos a valores veraniegos de pleno verano, porque las temperaturas en torno a 23, 24, 25 grados han llegado para quedarse. Y estrenamos mes de octubre, pero ayer fue San Miguel, así que nos despedimos con un refrán que dice: la otoñada verdadera por San Miguel la primera. Que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos ahora con el repaso de la actualidad de esta semana y lo hacemos en titulares. Sin duda la minería del carbón ha sido esta semana la protagonista. El sector se encerró durante 48 horas en el ayuntamiento de Estercuel desde el martes hasta el jueves, el mismo día en que la DGA y Endesa se sentaban a hablar. Que la eléctrica invierte en la central de Andorra pasa porque hay un gobierno central en firme lo primero y lo segundo, un compromiso unánime en las Cortes autonómicas. En Alcañiz se tensan las relaciones entre el equipo de gobierno y la oposición. Siguen sin presupuestos de este año después de que este miércoles ganar Partido Socialista y Ciudadanos impugnasen el pleno en el que debían ser aprobados porque no se habían presentado en Consejo Ciudadano y habrá que esperar al menos 2 semanas más para su aprobación. Los toreros Miguel Ángel Pereira, Fortes y José Garrido harán vibrar a los aficionados taurinos de Calanda el próximo día 12, la fecha en la que se celebrará su día grande. Ya tenemos así el cartel taurino de Calanda de este año.
CASPE inicia el estudio de viabilidad para la construcción de una nueva planta potabilizadora. Con esta obra, que tendrá un coste de 3 millones de euros, se pretende finalizar con los problemas de turbidez y salubridad del agua caspolina. Se daba a conocer en el pleno celebrado el miércoles en la ciudad del Compromiso, en el que además el concejal de Xunta aragonesista Rafael Lumbreras anunciaba su dimisión por motivos laborales. El territorio ha implantado esta semana la jornada continua, por la que los niños van al colegio de 9 a 2 de la tarde. Aunque se consultó a los padres, la medida sí que ha reducido el número de escolares que se quedan al comedor escolar. Y lo veíamos en titulares, la minería sin duda ha copado los principales informativos de esta semana. Al encierro, lo veíamos en el Ayuntamiento de Estercuel, también se unió la reunión ayer entre la consejera de Industria, Marta Gastón, y el presidente de Endesa, Borja Prado, en Madrid. Si Estercuel sonaba así el martes, ¡Santa Bárbara bendita! ¡Tra-la-la-la-la-la-la! Este jueves el sonido era este. Las mujeres del carbón pusieron la emoción en el inicio del encierro de protesta el martes en el Ayuntamiento de Estercuel. En el final de las 48 horas, entonaron su lema «Sin carbón no hay solución», los niños de la escuela de Estercuel. 11.000 habitantes que, como hemos dicho, pueden parecer pocos, porque en Madrid 11.000 habitantes pues no llenamos ni una cancha de baloncesto. Pero si todos gritamos a la vez y si todos nos unimos y nos levantamos del sofá, nos escucharán, nos tendrán que escuchar. Porque somos una comarca digna, que no nos merecemos el trato que estamos recibiendo. Salomón Amador tiene 33 años y desde los 19 trabajó en la minería hasta que en verano fue despedido de una subcontrata. Por desgracia, es verdad que no, cuando decimos que no tenemos otra cosa, es verdad, no tenemos. Yo no sé dónde echar un currículum, no sé dónde llevar un currículum ahora para trabajar. Solo tenemos una fábrica que funciona. Pero claro, no puede coger a toda la gente que está, los despidos que está viendo. Además de la reunión entre Endesa y DGA, que se ha valorado positivamente, queda otra cita importante entre la eléctrica y la mesa por el futuro y la reindustrialización de Andorra Sierra de Arcos. Al menos hasta entonces se aplazan las movilizaciones. También tenéis que tener en cuenta que el día 10 tenemos reunión con José Boga a la mesa y entonces tampoco queremos endurecer mucho la reunión hasta el día 10. Las mujeres del carbón siempre presentes también aguardan a nuevos acontecimientos. Con lo que ellos nos digan, sería otra asamblea para informar y ahí decidiríamos qué vamos a hacer. Hacer, pues estamos dispuestas a hacer lo que sea. De aquí a final de año se prevé el despido de 200 personas que se sumarán a las 125 que ya están en la calle en lo que va de 2016. La sociedad pide a Endesa que invierta y a los políticos un trabajo real para lograr la reindustrialización. Y continuamos en Informativos Bajo Aragón y lo hacemos con la agenda deportiva. Nos la va a contar una semana más nuestro compañero Javier Vilchez, que se ha ido con el piloto caspolino Abel Mustieles, que además está de enhorabuena. Nos hemos venido hasta la zona del puente de Masatrigos, el lugar habitual de entrenamiento de un gran campeón. Nos referimos al caspolino Abel Mustieles, que este pasado fin de semana lograba vestirse con el maillot arcoiris al ganar la Copa del Mundo de Trial Sin. Abel Mustieles, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Felicidades. Gracias. Bueno, una más. ¿Cómo ha sido este año? Cuéntanos. Bien, este año, el año perfecto, digamos. Era lo máximo que se podía conseguir son 4 títulos en trial, que es España, Europa, Campeonato del Mundo y la Copa del Mundo, y los hemos conseguido los 4, al igual que 2013 lo conseguí los 4 campeonatos. Y bueno, muy contento porque la verdad que conseguir los 4 títulos no es nada fácil, te ha de cuadrar todo muy bien el año, ha de tener suerte, ha de estar muy bien preparado y bueno, no es nada fácil. Entonces que me vuelva a salir un año así, pues nada, genial y nada, ahora con ganas de descansar y al año que viene a ver cómo se plantea. Oye, ¿qué tiene de especial la Copa del Mundo en relación a los otros campeonatos que participas? La Copa del Mundo es como una liga, digamos, que son cinco competiciones en diferentes sitios y el Campeonato del Mundo es la grande, la importante, que es a un día solo. No sé la razón por la que el Campeonato del Mundo se le da más importancia, porque simplemente es a un día. Pero bueno, la UCI lo determina así, se le da más prioridad y es así para todos. Y la Copa del Mundo es eso, una liga, más que Copa del Mundo casi es europea, pues casi todas las competiciones son en Europa. Y bueno, prima más un poco la regularidad, a mí, desde mi punto de vista. Y bueno, fue la última Copa del Mundo fue la de este fin de semana en Amberes, y que era la quinta y la última. ¿Cómo fue?
Bien, la mejor carrera del año, desde todo el día, de la semifinal a la final, las sensaciones en la bici súper bien, todo me salía bastante bien y en la final conseguí sacar una ventaja bastante grande sobre Benito, que era el rival más, eran los dos que nos la jugábamos en Amberes, éramos él y yo, y quien ganaba en Amberes ganaba la general de las cinco copas del mundo. Entonces, pues bien, tuvo un día casi perfecto, así que súper bien. Muy bien. Abel, estamos en la zona del puente Masatrigos. ¿Por qué eliges este lugar para entrenar? Bueno, ya ha empeorado mucho. Esto con la riada se fastidió bastante. Pero bueno, este lugar la verdad que tiene... Ya no es porque sea bonito ni nada. Es por la variedad que tiene para el trial es inmensa. Y bueno, y eso, y antes tenía muchísima más. Pero bueno, el tipo de zonas, el tipo de rocas, cómo están puestas, pues... El río haría que se quedaran así y la verdad que para el tío nos viene muy bien. Y bueno, la verdad que todo el mundo que viene aquí alucina con el sitio y todo el mundo quiere volver, ¿eh? Y bueno, tengo más sitios para entrenar, pero la verdad que este es mi favorito. A ver, Mustieles, me remito al principio de la entrevista. Muchas felicidades, gracias. No solamente por la Copa del Mundo, sino por el resto de títulos que has conseguido esta temporada 2016. Suerte y hasta la próxima. Gracias. Este fin de semana tenemos tres importantes citas deportivas. La primera se va a celebrar aquí en la comarca del Bajo Aragón-Caspe, porque los amantes del senderismo tienen una cita con la primera marcha senderista comarca Bajo Aragón-Caspe, que se va a celebrar el domingo en Onaspe. También el trial va a ser protagonista este fin de semana, concretamente en Fornoles. Allí se va a disputar una nueva prueba del Campeonato de Aragón de esa modalidad deportiva. Y los amantes del atletismo tienen una cita en Alcoriza. Se está celebrando la Semana Deportiva y el sábado por la tarde se va a disputar la Milla Urbana Encarnación Escudero. Pues esto es todo, tan solo desearles un buen fin de semana deportivo a todos ustedes. Y con la llegada del otoño también nos llegan nuevas actividades culturales para no quedarnos en casa, por ejemplo, este fin de semana. Eva Bielsa nos lo cuenta. Todavía sin planes para el fin de semana, Alcañiz inaugura esta tarde la Feria del Vehículo de Ocasión en el recinto ferial y además el domingo el Talent Festival Bajo Aragón en el Teatro Municipal. En Andorra esta tarde el recital de poesía La Puerta de los Vientos y mañana la presentación del libro homenaje a Ángel Alcalá. En Caspe, encuentro de la coral en la Colegiata Santa María la Mayor y en Maella, jornadas literarias el sábado y el domingo. Calanda presentará mañana sus reinas de fiestas por la tarde, a partir de las 7:30. Y en Más de las Matas, primer encuentro single para todas las personas solteras del territorio. En el Bajo Martín, encuentro de Transhumancia que partirá desde Híjar hasta La Puebla. Y en Valjunquera y en Torrecilla son fiestas. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante este fin de semana. Disfrútenlos y sobre todo, sean felices. Yo vivo la vida en color. ¿Y tú? Gracias Yolanda Tello por tu recomendación. De nuevo gracias también a ustedes por seguirnos, por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, pueden estar al día en cuanto a los contenidos en lacomarca.net, en lacomarca.tv y recuerden, nosotros volvemos la semana que viene con más información y con más actualidad.